Thank you for joining us once again. As promised, we're back with you, and our two young ladies, Cindy and Daisy, are going to translate our briefing today to our Spanish communities. Welcome again, ladies. We really appreciate your assistance. Thank you. Buenas tardes. Hoy tuvimos a la directora del Departamento de Salud, Barb Holt, que nos ha informado el anuncio del tercer caso positivo de COVID-19 en el condado de Sinclair County. Oficiales confirmaron a un hombre de 50 años que resultó positivo del virus después de haber acudido al laboratorio del Departamento de Salud Pública de Illinois para ser examinado. Más exámenes están siendo conducidos por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, la CDC. Personas que estuvieron en contacto con el paciente han sido evaluados y puestos en cuarentena por las normas de CDC. Hasta la fecha, en el condado de St. Clair, se han examinado 31 personas, 18 de ellos resultaron negativos, 3 positivos y 10 de esas personas tienen resultados pendientes. Seguimos la guía del Departamento de Salud Pública del Estado y las leyes de HIPAA. No se puede dar a conocer ninguna información personal de las personas infectadas del virus. Esperamos que se den a conocer más casos positivos mientras más exámenes son conducidos. Efectivo, lunes, marzo 16 a las 9 p.m., barras y restaurantes se cerraron al público. Esto se puso en orden para evitar mucha gente en el mismo lugar y frenar contagiamiento del virus en nuestras ciudades y comunidades. Órdenes para llevar y a domicilio siguen en pie. Les pedimos que soliciten estos servicios y apoyen a sus negocios locales. Tiendas de comida y bancos y farmacias siguen aún abiertas. Buenas tardes. Hoy tuvimos la presencia del Dr. Bodeman, que es especialista en Belleville de las enfermedades contagiosas. Este virus es bien contagioso con la forma de toque. Se recomienda que no toquen cosas que se laven las manos. Y también este virus es más efectivo cuando hay síntomas. Perdón, el examen es más efectivo cuando hay... El examen es más efectivo cuando hay síntomas presentes del virus. Llame a su doctor si usted tiene síntomas de la infección como infección respiratoria. Y ahorita no hay suficientes exámenes disponibles para el examen. Si usted está infectado, hable a su doctor. Y este virus ha afectado más de las personas de la tercera edad con problemas preexistentes. Las personas jóvenes no demuestran síntomas iguales que alguien mayor. Los casos mortales se ven más en personas en la tercera edad. Y el doctor dice que le urgimos a los ciudadanos que practiquen hygiene personal para protegerse de cualquier enfermedad. Evite contacto cercano con las personas enfermas. Si usted está enfermo, guarde su distancia de otras para protegerse de ellos, para protegerse a ellos y a los que están enfermos. Quédese en casa si se siente mal, cúbrase la boca, lávese las manos por 20 segundos, evite tocarse los ojos, nariz y boca. Y es muy importante que sepan que esta enfermedad no tiene vacuna. Y empezando el lunes, marzo 23, la corte será cerrada para el público. El viernes vamos a poner en la página la información para cualquier departamento si usted ocupa un servicio. Gracias. We want to thank both Cindy and Daisy once again. It's really helpful for us to get the message out every day, and we hope to see you tomorrow afternoon, and hope we can see you back here joining us for the daily updates approximately 3:30 every afternoon, unless something happens that we feel is important to bring out to you. Thank you.